El siguiente ejercicio, bueno, nos plantea una siguiente problemática, una situación, vamos a decir así, en donde vamos a utilizar un nuevo elemento. Bueno, para comenzar, a ver si José Manuel busca su lugar, por favor, en su computadora, para que ya estemos trabajando con el software. El problema nos plantea la siguiente situación. Elabore el circuito neumático de un cilindro doble vástago de tal manera que al pulsar marcha, el vástago sale. Al llegar a su recorrido total, el vástago del cilindro retorna. Retorna. Aquí él va a retornar solo. Monitorear la presión de salida. Significa de que nosotros vamos a pulsar. El vástago va a comenzar a salir. Cuando él ya salga en su recorrido total, él solito va a retornar a su posición inicial sin que nosotros pulsemos algún otro mando, algún otro control. Es allí donde nosotros ya tenemos que comenzar a utilizar los detectores de posición. Entonces vamos a usar los finales de carrera. ¿Qué es un final de carrera? Por acá vamos a dejar un concepto básico que ustedes lo pueden encontrar en la internet, y yo creo que en su manual pues por ahí lo pueden encontrar. Dice, el final de carrera es un sensor de contacto, también conocido como interruptor límite o limit switch. Son dispositivos eléctricos, dispositivos neumáticos, dispositivos mecánicos situados, o vamos a decir así, que se sitúan al final del recorrido de un elemento móvil. ¿Qué significa eso? Que estos elementos de contacto van a sensar elementos que están en movimiento. De lo contrario, pues no van a poder estar sensando. Como por ejemplo, una cinta transportadora con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado del circuito. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a detectar la posición, pero al detectar esa posición, esa señal la van a utilizar para algo. En el caso de neumática, las utilizaremos para hacer los cambios de estado de una válvula 5-2 biestable. Porque estamos hablando de que aquí la señal la vamos a utilizar como una forma de pilotaje, ¿verdad? Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos, normalmente cerrados o conmutadores, dependiendo de la operación que cumplan estos. Entonces, los conmutados son en los detectores de posición eléctricos. Los finales de carrera proporcionan una señal de pilotaje neumático de 1 a 10 bares y es proporcional al empuje del émbolo del cilindro de elevación sobre el eje del eje del final de carrera, o sea, el elemento del rodillo que esta va a estar detectando la posición. Entonces vamos a utilizar, vamos a hacer el esquema ya. Utilizaremos nuestra fuente de alimentación, que va a ser un compresor con su unidad de mantenimiento. Ahí lo tenemos. Ok. Un cilindro doble efecto. Vamos a utilizar un cilindro doble efecto. Vamos a utilizar una válvula, como ahora vamos a utilizar pilotaje, pues entonces va a ser un pilotaje neumático, en este caso una válvula 5-2 biestable. Necesitamos configurar sus accionamientos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Esto porque nosotros trabajamos formando nuestro componente nosotros, pero ya sabemos que en los elementos de válvula los pueden encontrar ustedes también. Entonces necesitamos un pulsador normalmente cerrado, accionamiento muscular por hongo, que es quien va a dar el pulso de arranque o marcha, y retorno por acción de un muelle. Le vamos a configurar su retorno, su filtro a atmósfera. Vamos a conectarlo a presión. Como podemos ir observando, pueden ir observando acá en la pizarra, y después yo les voy a dar un tiempito para que elaboren su diagrama. Entonces necesitamos regular la velocidad. Utilizaremos una válvula reguladora de caudal unidireccional y esta la vamos a ubicar acá. Dice de que vamos o necesitan que monitoreemos
la presión de salida. Para ello necesitamos poner un manómetro en la salida del émbolo. Esto lo vamos a hacer acá. Y después esto lo conectamos al punto 2. Entonces aquí ya tenemos un poquito avanzado el esquema para que ya vamos a hacer la primera simulación, por decirlo así. Vamos a dejarlo aquí. Como podemos ver, ¿verdad? Si nosotros acá venimos a hacer una simulación, le vamos a dejar un estrangulamiento de un 10%. Si nosotros hacemos la primera simulación, lo que vamos a lograr acá es ver cómo sale el movimiento. Entonces acá al pulsar, el émbolo del cilindro sale. Pero la válvula 5-2 vía estable maneja o recuerda ese estado, ese cambio de estado. El cambio de estado de la presión del punto 1 a 2 va a pasar al punto 1, así como está ahorita, del punto 1 al punto 4. Ella va a permanecer ahí hasta que algo llegue y la haga cambiar de estado, la haga cambiar de posición. Entonces, esa señal que ella necesita acá, ese pilotaje, lo lograremos con un final de carrera de contacto. Para utilizar los finales de carrera de contacto en el simulador, vamos a utilizar una regla que la encontramos en actuadores, así en actuadores la vamos a encontrar. Esa regla la puedo ubicar en el simulador, ya sea al lado del émbolo o acá encima de la actuadora. En ambos lados es este, vamos a decir así, correctamente. Entonces, después con doble clic entramos a ver esta regla de distancia, en donde nosotros vamos a poner en el inicio y al final. Como es primera vez, solo es un final de carrera, esta marca la vamos a poner, o este final de carrera lo vamos a ubicar al final del recorrido. Por lo tanto, este le vamos a nombrar como el final de carrera. Uno, los finales de carrera se nombran en la norma con la letra B. Entonces, 1B0, porque va a pertenecer al cilindro A0. Vale. Entonces, venimos aquí. Acá en inicio vamos a poner el inicio del final de cuando él va a iniciar a hacer la detección. Entonces, como el cilindro, este tipo de cilindro que estoy utilizando, su recorrido total son 100 milímetros, porque aquí lo dice, ¿no? De 0 a 100 milímetros. Entonces, él lo va a detectar hasta que llegue el émbolo a los 100 milímetros. Entonces, habiendo hecho esto... Claro, inicio de detectar la posición y final de detectar... En el mismo punto va a detectar la posición. Pero si me hablan ustedes de estado, inicio y final del émbolo total en sí, cuando él inicia en 0 y ya sale a sus 100 milímetros, de hecho... Eso va a ser cuando ubiquemos dos finales de carrera. El inicio va a ser aquí y acá va a ser el final. Como solo estamos utilizando uno, pues entonces solo lo ubicamos ahí. Esa es la marca, ¿verdad? Como podemos ver, se ha ubicado acá en la regla un solo final de carrera, ¿verdad? El 1B0. Ahora, ese final de carrera yo lo puedo ubicar entre los elementos, vamos a decir así, accionado mecánicamente, que el software nos da y que ya vienen configurados, o bien, en mi caso, a mí me gusta enseñarlo así porque yo sé de dónde sale y cómo lo configuro. Sacamos una válvula, tres vías, dos posiciones, entramos en ella. Ahora el esfuerzo ya no va a ser un esfuerzo muscular a través de hongo, o accionamiento a través de hongo, sino que va a ser un esfuerzo mecánico. Entramos acá y buscamos el final de carrera que yo necesito. En este caso va a ser uno de rodillo. Recordemos de que la simbología de cada uno de los elementos aparecen en el manual. Por ello yo les decía de que es importante manejarlos de memoria. Le damos el de rodillo y ahora esta válvula 3 vía dos posiciones debe de retornar a su posición inicial. Y ello, para ello vamos a ubicarle un resorte, o sea un muelle. Le damos aceptar y como toda válvula de neumática necesita regresar, vamos a decir así, a todo evacuar el aire, atmósfera, pues entonces le vamos a ubicar un filtro. Entonces ahora venimos, esta señal o el punto de conexión 1, ya sabemos que todo es a presión. Entonces acá en 1 entra presión y la salida 2 siempre va a ir a trabajo. Entonces cuando él detecte la posición, la señal, el pilotaje, necesitamos mandar a hacer un trabajo. Si yo simulo aquí, me dice que tengo lógicamente ahí. Observemos aquí despacio, todos acá al monitor. Cuando yo pulso acá, él sale. Desde que llega a su final de carrera,
o no sé si quizás lo vuelva a hacer despacio, ¿eh? Pero llega la presión aquí y necesitamos que este cambie de estado. Para que este cambie de estado, acá en la posición final, cuando él ha llegado ahí, yo necesito relacionarlos entre sí, para que el software entienda de que se trata del mismo elemento, del mismo componente. Por ello, yo necesito acá en este punto, el de rodillo, entrar y configurar ese nombre. Como el final de carrera, acá arriba en la regla yo le he puesto 1B0, pues acá abajo también deberé ponerle ese mismo nombre. Si yo le ubico un número, una letra, un carácter diferente, no, el software no va a entender de que se trata de los mismos elementos. Ahora, si yo simulo, siempre me van a salir las conexiones abiertas. Lo que yo quiero es que ustedes analicen que aquí hay presión. Aquí hay presión, todos mirando el monitor. Cuando el émbolo llegue aquí al final y haga contacto, el software va a activar acá esta válvula y la va a hacer cambiar de posición y me va a entregar una salida de aire. Entonces, ahora miremos. ¿Ya vieron? Hasta que llegue y detecta B0, entonces él me da una salida de aire aquí. Esa salida de aire es la que yo voy a utilizar, esa señal, para mandar a hacer un trabajo. ¿Qué trabajo necesito yo? Cambiar de esta válvula, cambiar de estado de esta válvula, 5-2 biestable. En este caso, este pilotaje lo enviaré al lado derecho para que esta válvula conmute, haga cambio de posición. Al cambiar de posición, pues la presión va a pasar del punto 4 al punto 2 y así él va a retornar a su posición inicial. Entonces ahora yo sé que voy a conectar acá el punto 2 con la válvula biestable al lado derecho. Y como ya las tengo nombradas, yo pulso y ella solita regresa a su estado inicial. Regresa despacio porque yo he regulado acá, ¿verdad? Algo, vamos a decir así, para que ella retorne despacio. Ahora, el problema no lo pide, pero para que nosotros entendamos, le voy a ubicar una válvula reguladora para que salga despacio acá, en este extremo, y entendamos esto de la velocidad, ¿no? Y le voy a estrangular al 5% para que salga despacio y entendamos esta situación. Cuando yo pulso, él ahí va desplazándose. Cuando llega a tocar ahí arriba, hace el cambio de estado y el movimiento se traduce a el desplazamiento del émbolo del cilindro. En este caso, desplazándose de afuera hacia adentro, que es lo que, vamos a decir así, este es el principio del primer ejemplo de automatización, porque él está regresando, él está retornando sin necesidad de que un operario mecánico, un esfuerzo muscular de una persona lo haga retornar a su estado inicial. Yo solo pulso, él sale, no estoy tocando nada. Hasta que él llega, el mismo final de carrera lo hace retornar a su estado inicial. Es así como termina este ejercicio. Ahora solo hace falta hacer el montaje.
Sí, aquí tenemos el montaje de todos los elementos. Acá tenemos el pulsador 3-2, 3 pie a 2 posiciones, normalmente cerrado. Accionamiento por hongo plano y retorno por acción de muelle. La válvula 5-2 biestables. Una válvula 5-2 biestable, una estranguladora de caudal unidireccional y el cilindro doble efecto. Y el nuevo elemento que sería el final de carrera. Sería un final de carrera. En este caso es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por rodillo y un retorno por acción de un muelle. Aquí está donde se le conecta la presión. Por ello, cuando actuamos acá, y así es que funciona. El final de carrera debe de estar en contacto con el émbolo, si no, no va a funcionar. Acá, correcto. Si un dado caso el final de carrera está separado, no hace contacto, él jamás va a retornar. Hasta que él haga contacto es que él retorna. Entonces, acerquémoslo más. Por ejemplo, ahí está un poquito más cerca. Ahí nomás se retrocede. Vamos un poquito más cerca. Ahora vamos más largo. Demasiado, no hace contacto. Él debe de hacer contacto para que le pueda mandar señal. Él debe de hacer contacto para que le pueda mandar señal a la válvula 5-2 biestable, y es así como esta retorna a su posición inicial.